Buenos días, hermanos en Cristo y María. Comenzamos con el lema del CAM: América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. Oración de la etapa de la comunión. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y bendecimos porque hemos podido ver y escuchar como discípulos misioneros tus maravillas en nuestra diócesis de Ponce. Camino a nuestro centenario, impulsa en nosotros la corresponsabilidad y ayúdanos a testimoniar la comunión que nos invita a participar en la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, San José, San Juan Diego, Beato Carlos Manuel, mis hermanos, hoy hay celebración de la palabra, por lo tanto no hay intenciones. Pero no puedo dejar pasar esta fecha porque hoy 13 cumple años nuestro párroco, Padre Carlos Manuel. Le enviamos una felicitación, una persona que ha sido sumamente importante en la transformación de esta iglesia de Salinas, que ha abierto la iglesia de Salinas a todos y nos ha enseñado lo que es servir en comunión a la comunidad. Que el Señor le bendiga, le dé muchos años de vida y que siga ejerciendo su santo ejercicio. Y como yo sé que él va a ver esta grabación en algún momento, le enviamos un aplauso con todo el corazón. Bendiciones, Padre.
pero a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, que concedes a los justos el premio de sus méritos y el perdón de los pecadores que se arrepienten, ten piedad de quienes te suplicamos para que la confesión de nuestras culpas nos obtenga tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Favor de sentarse para escuchar la liturgia de la palabra. Del libro de Isaías. Así dice el Señor: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos: salid; a los que están en tinieblas: venid a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Miradlos venir de lejos, miradlos del norte y del poniente, y los otros del país de Sin. Exulta, cielo, alégrate, tierra, romped a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer y endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Tu palabra.
palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: os lo aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que vea hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Os lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Os aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. El tema principal de todas las lecturas de hoy es que Dios es nuestro Padre. El Señor es clemente y misericordioso. Así decimos hoy también en el Salmo responsorial, ¿verdad? El Señor es clemente y misericordioso. En el Evangelio aparece toda la profunda intimidad de Cristo con su Padre, como nos habla del Padre y como nos revela este Señor que es clemente y misericordioso. Este Señor que es lento a la cólera y que es rico en piedad. Este Señor que es bueno con todos, cariñoso con todas sus criaturas, fiel a todas sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. Este Señor que sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Este Señor que está muy cerca de los que lo invocan de verdad, de los que lo invocan con sinceridad,
como se nos revela este Señor como Padre, Jesús nos muestra como Padre en el Evangelio. A través de la relación tan íntima y personal y profunda existe entre Él y el Padre, ¿cuántas veces, hermanos, en el Evangelio de hoy nos habla Jesús del Padre? Hay dos cosas sobre las que debemos reflexionar, que están en los dos extremos de esta intimidad del Padre. Y la primera es que el Hijo se siente amado por el Padre. Y la segunda es que por el amor el Hijo ha aceptado la voluntad del Padre. Y la primera está expresada en esta frase de Jesús: el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Como tenía experiencia, conciencia clara de que el Padre lo amaba, entonces por eso es que hacer constante y diariamente Él hace su voluntad. Por eso puede marchar con serenidad a la cruz. La segunda está al final del Evangelio de esta mañana: no busco mi voluntad, sino la voluntad que me envió. Esto nos hace pensar, ¿verdad?, en aquella otra expresión de Jesús cuando marcha a la pasión: para que sepa que el mundo, que yo amo al Padre, y conforme al mandato que me dio mi Padre, así obro. Hermanos y hermanas, ¿no le parece que estos dos principios tienen también que iluminar nuestra relación con el Padre, con ese Señor que es clemente y misericordioso, con ese Señor que tiene extrañas de madre y que no puede olvidarnos? El Padre ama a su Hijo. Sentirnos profundamente, íntimamente, constantemente amados por el Padre. Y no importa nuestro pecado, no importa nuestra miseria, no importa nuestra lejanía, que no nos envuelva la tentación de la tristeza, que me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. Otra cosa que sintamos en lo cotidiano, en lo sencillo, es que nosotros tenemos que buscar la voluntad del Padre. Como Jesús dice en el Evangelio de hoy: no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Qué lindo es decirnos de veras, sentir hoy una alegría muy honda, una alegría que se desborde y se contagie, una alegría tan grande que den ganas de contarle a los demás. La alegría de los amados por el Padre, ese Padre que nos va a buscar en la opresión y nos dice: salid. Ese Padre que nos va a buscar en las tinieblas y dice: tened luz. Ese Padre que nos va acompañando en el camino. Ese Padre que está cerca porque lo invocamos con sinceridad. Ese Padre que es bueno con todos, cariñoso con todas sus criaturas. Ese Padre que sostiene a los que se van a caer. Son débiles. Endereza a los que ya se han. Qué bueno, hermanos y hermanas, es sentirnos amados por el Padre y contagiar esa alegría a los otros. Y qué bueno sentir también la alegría de decir: no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha elegido, la voluntad de aquel que me ha enviado,
Con estos dos principios, con el amor del Padre y con la respuesta sencilla de nuestro amor filial, nosotros podemos recibir la comunión con seguridad del que el Señor ahora obra en nosotros. Esta seguridad que nos conduce el compasivo y la responsabilidad de que tenemos que amar otra vez al Padre. Y en esta confianza nos acercamos a Cristo como un amigo para decirle en la oración lo que creemos que necesitamos y pedirles que nos indique claramente su voluntad para nosotros y nos dé la gracia necesaria para seguirlo. Hermanos y hermanas, que así sea. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame. Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero y conversar. Sí. Escúchame, sentir de nuevo un viento cálido, verme en tu brazo y sonreír, entregarte todo mi problema, volver a ser feliz. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Oremos. Después de haber recibido los dones celestiales, te pedimos, Padre, que no sea causa de condenación lo que en tu providencia diste a tus fieles para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, hermanos, hoy nuestro párroco, Padre Carlos Manuel, está de cumpleaños. Así que no sé si está mirándolo por Facebook Live. Un aplauso ahora para nuestro padre Carlos Manuel. Y vamos a decirle felicidades. Felicidades. Okay. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.